Señor Camps, ¿cómo se encuentra usted? ¿Cómo me encuentro? Sí. Ah, fenomenal, y más ahora hablando con usted, claro, con el que tengo tanta relación de tantos años. Por eso quería preguntarle, porque yo noto que hoy ha venido con mucha más energía y con una actitud muy, muy distinta a la que yo percibí que tenía en el último encuentro personal que tuve con usted, que creo recordar que fue a la salida del Teatro Principal. Saliendo a la izquierda me encontré con usted en un portal de esa misma calle y recuerdo en aquella ocasión haberme quedado tocado personalmente. Después de hablar con usted un momento, estuvimos hablando acerca del momento personal tan delicado por el que usted pasaba. Me estuvo contando en lo que estaba preparando una tesis sobre ley electoral, etcétera, etcétera. Y yo le vi muy tocado personalmente y no es para menos. Supongo que después de haber sido usted una persona que ha pasado por todo lo que se puede pasar a nivel partido, cargos, importancia dentro del Partido Popular, pero también en las administraciones, en el Ayuntamiento de Valencia, aquí en el Congreso de los Diputados o allá en la Generalitat, es una experiencia personal dura enfrentarse al trayecto que usted ha recorrido, ¿no? Desde luego, pero que sepa que esa noche estaba tocado porque una persona que he respetado siempre como usted, como profesional, que trabajó para el Intendente de Valencia de Rita Barberá, o también como actor del que todos sentimos una satisfacción enorme, que usted se acercara a mí y me hablara con aquel cariño y con aquel respeto y me dijera: usted ha sido el mejor presidente de la Generalitat Valenciana. Es una pena que los valencianos hayamos perdido la presidencia que usted tenía. Qué injusto es lo que están haciendo con usted. Aquello me llegó al corazón, viniendo de usted. Sinceramente, porque usted es una persona famosa, conocida, apreciada, y que se acercara a mí en la puerta, efectivamente, de donde yo vivo y donde los de Compromís y Podemos tantos escraches me han hecho a lo largo de tantos años, que se acercara usted a mí y, lejos de actuar como los de Podemos o Compromís, viniese a hablar con la persona, a preguntar en esa misma puerta de los escraches de Podemos y Compromís y decirme qué pena que por esta cuestión tan falaz hayas tenido que dejar la presidencia de la Generalitat. Y eso fue para mí muy emotivo. Fue un encuentro entre dos personas que además estábamos viviendo circunstancias personales también muy duras, que no hace falta que recordemos, tanto usted como yo. Y me pareció, por su parte, de una altísima dignidad, de una gran honorabilidad que viniese a contarme todo aquello. Cosa que le agradeceré toda la vida y cosa que le he dicho a mucha gente, porque luego le he oído decir algunas cosas que no parecen nada que ver con aquello que tuvimos la oportunidad de comentarnos los dos en la soledad de aquella tarde-noche valenciana. Esa afirmación que ha hecho usted sobre qué es lo que yo le dije en concreto aquella noche en la que usted y yo nos conocimos, porque creo que falta usted a la verdad y además me falta el respeto poniendo aquí en medio un tema personal muy doloroso. Creo que fue para ambos unos momentos vitales muy dolorosos y no me quiero meter en eso, pero fíjese, señor Camps, déjeme acabar, por favor.